Muy buena gente, aquí Feeling de nuevo. Estamos aquí, vamos a continuar con la Arenica 4-1. Se nos fue la última partida y pues nada. Tanta área y tanta historia. Pero bueno, la verdad es que me está sorprendiendo mucho este mazo, Está dando resultados mucho mejores de lo esperado. Mira, aquí estamos con Garros Frankenstein, es genial, No me digáis que no. Es bastante genial la skin. Vale, avispa me la voy a quedar, está bien. Y el minero es planteable, pero tengo tantas cartas de coste 2 tan útiles como garras y portales que creo que es mejor. La ingeniera, bueno. La ingeniera es poder de héroe que sale el 1-1. Básicamente. Acelerar el mazo. No está del todo mal. Mejor que poder de héroe a seca casi siempre va a ser. Pero obviamente preferiría tener mi carrica, portal, incluso el murlo. Somos segundos, que ser segundo es muy importante, te jode bastante. Mira, está el verdadero guerrero pirata. Guerrero ahí con poder de héroe de cazador. Mega pick. Fragor del trueno. Nada, seguimos pasando. ¿Con quién vas a jugar, Duty? La liga de Heston Cavi con Thunder. ¿El qué? Liga de Heston Cavi con Thunder. Vale, sí. Aquí puedo hacer moneda cualquiera de los costes 3. No es mala idea, pero es que tampoco son bichos que tengan mucha vida que digas tú me va a ganar la mesa. Con lo cual prefiero seguir jugando pasivo. Y que ya en un futuro haya un turno realmente que gane yo mucha mesa. Por ejemplo, esto o esto. Sí, un poco. Eso sí que remonta en mesa. Gracias, ni me cuento. Si hubiese jugado uno de estos dos, me costaría un poquito más perder mesa. Y tal. Vale, Leoc. Leoc, puedo hacer esto. Pero luego que haría nada. Nada, aquí a avispa y ya está. De hecho, puedo hacer moneda Valkyr. Porque luego seguiría con Robacanto. No se queda nada mal. Sobrevive la avispa. La avispa en general, hacer que sobreviva está muy bien. Incluso aunque sea solo un esbirro. Puede que incluso hasta vaya a cabeza. Vale, eso me jode el extra de vida. El extra de ataque me jode. Porque muere, aunque lo bufe. Vamos a ver. Aquí hay muchas opciones. Aquí hay muchas opciones. Supongo que juego el químico del Cabal porque traería muy bien con esto. Sí. Sí, ¿verdad? Hago el tra de Value. Es que gente. Cuando la gente que está empezando normalmente tiende a decir, buah, lo gasto ya y muere ya, ¿no? La inmediatez. Y no hay que pensar tanto a corto plazo, sino a largo plazo. Es decir, yo en este turno voy a pegar a este, el mío va a sobrevivir, el suyo va a morir, el tío otra devalúe, que a la larga te va a conseguir ganar mesa. Eso me la lía bastante, porque va a conseguir limpiar mucho. Vale, que haya limpiado el 1-1 hace que ahora el de 5 de ataque no lo pueda matar, lo cual es bastante bueno. Esto solo pega de 2, realmente es poquito lo que pega eso, ¿no? Sigo manteniendo la moneda, con lo cual puedo hacer, por ejemplo, un Draco en turno antes. Esto es más o menos el mismo, planteo lo mismo de antes, básicamente. Planteo exactamente lo mismo de antes. Yo te estoy amenazando de llevármelo gratis. Lo que ha hecho del arma está bien. Lo de matar el 1-1, si no lo has matado antes con el esbirro, con el arma. Bueno, tampoco quieres tragar demasiado daño de arma, ¿no? Aunque yo creo que si juegas con ese arma tienes que apostar todo a la mesa. Es como funciona ese arma, vaya. Me encanta este arma, es una lástima que no haya funcionado. Tragas demasiado, ¿no? Anciano de las flores. Hola, Tom Isinger. Relámpago de Jade. Aquí gastar hechizo es trampa. Porque tampoco es que gane gran cosa. Aquí puedo hacer Valkyrie y pasar, ¿sabéis? Ya me preparo un turno de Draco. Podría también chetar un posible poder de héroe, pero no creo que sea muy importante. Aún así, el desperdiciar de semana no me convence del todo. Son tres de vida que le queda al 3-8. Puedo rematar al 3-8, puedo matar al 2-4. Poción no es una opción nada buena. Hmm.
Valkyr, Fragor del Trueno. Es que además son esbirros que tienen poquito ataque, ¿sabéis lo que digo? No me molestan mucho. Esto lo voy a hacer casi siempre, ¿no? Ratatatata. No, no, nada, claro, es que además teniendo la poti esta. No, no, nada, claro, puedo hacer esto y esto, pero como no me da tiempo a elegir. Esto y esto habría sido bastante interesante, la verdad. Sí, probablemente habría sido la jugada buena. Pero bueno, está muy bien así también, ¿eh? Porque vosotros pensar que estos dos sobreviven a estos dos. Gigante, eso no me ha gustado, pero bueno, se le va mucho mana en eso, ¿eh? 7 manas por un 8-8. No es la mejor jugada del mundo. Vale, no tradea nada. Mira, aquí puedo matar directamente al gigante y ya está. Pues yo creo que sí que lo voy a hacer. Mata al gigante y otra cosa. Tiro moneda por poder de héroe. ¿Me interesa? Es que a lo mejor ya no le doy más valor al poder de héroe. Nah, no creo, ¿no? Fijaos, haber aguantado los hechicitos, ¿no? Ahora he podido limpiar esto, que son amenazas de verdad serias. El de sanación está bien y el de provocar es Dios. Así es que sí. El 1-1. No, o sea, estoy en el lógico del otro. Suerte, dice. Da, es verdad, ahora no puedo hacer Draco. Nada, el de sanación estaba bien y el que saliese a provocar era demasiado bueno. Y era bastante dudoso que le pudiese dar más valor a la moneda en el futuro. Por eso lo he querido hacer también ya. Hola, mira. ¿Por qué no mataba al 5-2? Pues mira, dragón me vendría interesante jugarlo aquí. Vale, vamos a ver. Arma. Cabecilla directamente. Sí, yo diría que cabecilla. Y me dan ganas de tradear por perrete o cosas así, pero no es objetivo. No, no, no creo que sea rentable. Sí, no es tan probable que lo tenga. Vale, eso es otro objetivo de dragón. Perfecto, muere con dragón. Si ha hecho ese trade es porque con eso va a ir a la cara. Vale, bueno. Veis, el no haber tradeado a... Ah, vale. El no haber tradeado ha permitido que él no vaya a la hora a la cara, sino que se moleste, tenga que molestarse en tradear. Vale, ganas muchas cartas, pero a ver ahora qué hace. Vale, esto me molesta porque hace que muera este. Pero me puedo esperar, es decir, este puede no pegar y fin. Vale, sí, me parece bien. Es decir, aparte puedo hacer este trade, puedo hacer arma, puedo hacer relámpago el próximo turno, puedo hacer un montón de cosas. Puedo, yo que se me pone un pinaco ahora mismo, pues, pongo esto y tiro poción, porque este no le afecta la poción de dragones. No hay prisa. ¿Veis? Por ejemplo, ahora puedo tradear ese 2-7 y tiro poti, si me saca otro cosa más. Como eso, por ejemplo. Yo creo que sí. Puede que no le dé más valor a la poti. Vamos a ver, ¿qué exactamente cómo lo hago? Quiero minimizar daño. A ver, tiro poción, se queda con 2. Pego aquí. Pego aquí y este moriría. Pego aquí y este se queda con 2. Podría hacer arma. Sí, es mejor arma y tótem, ¿no? He echado tótem primero. No, no tótem primero, ¿no? Porque creo que se abriría el tótem. En pie. Yo creo que sí, que arma. Pongo un 3-3. Está el tótem de fuego. Tiro esto entonces primero, ¿no? Para ponerlo en medio. Ahora sale el de provocar, la madre que lo parió. Vale, voy bien, voy muy bien. Perfecto, si es tradea, perfecto. Hemos robado lo peor. Pa, pa, para, pa, pa. Vale, tenemos Fragor del Trueno. Podemos tanquear también con la cara bastante. Vale, eso es una mierda de jugada. Es decir, gastarte mana en eso y poder ver, pues ya ni te cuento, ¿no? Portal. Hechizo está bien, puedo hacer incluso doble portal. Esto supongo que lo voy a jugar siempre. Creo que es visión mental la mejor.
Vamos a ver. Puedo hacer esto y esto. Sí, creo que es lo mejor, porque no muere nada. El de hechizos me importa, no demasiado. Vamos a ver si me sale un buen esbirro. Bastante inesperado. Me gusta. A ver si hay suerte. Sí. No, y pego con arma, supongo. De hecho, podía haber pegado al otro, pero bueno, no me arriesgo. Estoy un poquito bajo. Y estoy como muy ganado a la partida, no necesito correr riesgo. Si tienes que ejecutar. Podemos hacer parche, tradeamos eso y tiramos el arco. Igualmente gano ya, ¿no? No, me faltaría maná si me limpia todo. Y tenemos un grupo de ese. Vale. Vamos a la segadora, Arcanita. Claro, efectivamente. ¡Por la luz! Admin con segadora de Arcanita. Y me cuenta como carta de brujo la del Cava. Qué gracia. Le he pasado antes la lista a Evi de brujozo y como ya no tiene Cairn, le he dicho, cambia Cairn por otro pirata 1-2, por ejemplo. Lo digo porque seguramente mucha gente, pues, en el vídeo que subí de los mazos, hablé mucho de Cairn, pero que no es imprescindible, es bueno, pero que vamos, que no hay que jugar lo más óptimo siempre, es siempre en la medida de vuestras posibilidades. Vale. No para de cortarse esto. Portal. Yo creo que sí que me lo quedo, ¿eh? Siguen estando locaticos. Y es una buena carta en general. Mira, es que puedo hacer, por ejemplo, turno 3, portal, escudo. Por ejemplo. Wow, se ha quedado toda su mano inicial. Venga, gatico. La jaina bruja. Brujilla. Vale. Por ejemplo, ya el portal ya tiene sentido. Desde que el portal no necesariamente siempre tiene que ser un remol ahí super bestia con poder de hechizo. No, le quito a él algo, le hago un dañico ahí en área y encima todo pongo un bichillo yo. Es que va a ser casi igual jugar el portal que esto. Obviamente juego este porque este tiene menos posibilidades. Esto si vos pillo un hechizo en el futuro y tal. Pero es que normalmente esto te deja un 2-1, un 1-2. Que va a ser lo mismo después de que traerla así. ¿Me explico, no? Pues vale, trae primero si quieres. No gano nada tradeando ni dándole vida ni nada. Así que voy a hacer la mensajera. Que se queda uno, portal. Demencia está bien buena. Pétalo de sangre en recién salido del ámbar. Sí. Capi, necesito tu consejo codicioso aquí. ¿Me pillo pétalo de sangre para combarlo con el recién salido del ámbar? 100%, ¿no? Muy tocho 200%. Eso, 200%. Pero tú sabes el rampeo de esto tan salvaje. Sí. Pétalo 100%. Dale, pero sí, o sea... 200%, chaval. Se va a cagar la perra, loco. Madre mía. Oye, yo quiero una mierda de esa. ¿Pero qué? Pero ¿tú sabes lo tocho que es esto? Tochísimo. Muy tocho, de verdad. Ay. No, pero en serio, ¿se la pido o algo para ti o qué? Pues sí. ¿Sí? Pues sí, va a ser que sí, la verdad. Me ha convencido, sinceramente. Tenemos ahí para que te dé bien. ¡Vamos! El rey es anime, lo sabemos todo. ¿Le doy vida y todo? Nada, si le tira polimorfia. Si ya que sobreviva ya. Bueno, puede morir con bola de fuego. ¡No quiero que muera! Esto sí que es un poco emocional. No, a ver, hace que sobreviva bola de fuego.
Creo que es suficiente. Vale, esto es bueno. Bien, turno 2, recién salido del ámbar. Flipa, chaval. Guerreros de los baldillos helados, alzaos. Me da igual eso. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Agua aquí. Agua así. Hago esto para hacer que sobreviva Arzas, porque cada carta que me dé Arzas justifica que me gaste yo otra. Y el avispón. Oh, la agonía de escarcha, que esto es barbarísimo en arena, ¿eh? Esto es una burrada. He perdido un poquito de vida, eso es cierto, pero vamos, sigue siendo la leche. Sigue pudiendo ir a la cara para empezar. Mira, puedo combar con esto. Nada, lo voy a jugar casi seguro este turno. No ha llevado mal a esta bestia. Madre. Nada, que esto tenía. Y Corsaria. El fin ha llegado. Dios, qué pepinazo. Las sinergias locas, chavales. De hecho, esto puede hacerlo normalmente un mazo de sacerdote. Obviamente tenés que pillar de la mensajera del cabal y eso, pero vamos. Bueno, eso lo podría hacer un mazo de arena con... A ver, estamos hablando de una épica y una poco común. Es un combo también, que por mucho que lleve sacer y brujo. Pero obviamente las sinergias locas se vuelven ya desproporcionadísimas. Pues sí, ya ha ganado, ¿no? Básicamente. El fin ha llegado. Turno 7 letal con Arzas. Con el rey exánime. Está bien. Está bastante bien. A ver si llegamos a las 12 en este modo dual. Dos clases. Un héroe con un poder de héroe distinto. Mola. Sobre todo porque es una combinación súper rara lo que tengo yo. Sacerdote, chamán. No, lo típico es pícaro, mal. Puede poder de héroe. Y que tiene muy buenas cartas de clase. Sí, o sea, pícaro mago. Hablando de. Da, esta va a ser dura. Menuda combinación de clases me lleva la gatita. Me ha quedado estas dos, es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno, es lo que quiero yo en early, básicamente. Maleficio si se va de madre en algo. Aguantar, aguanto. Ahora falta por ponerme. Cuando zarpa el amor. MacG, estás bien. ¿Quieres que hablemos? ¿Estás bien? ¿Necesitas psicólogo? Sí. Todo el mundo, en realidad. Me quiero morir, ¿me ayudas? Lul, está equivocado entonces. Sí, si me hubiera pensado en mi tiramos. Vale, hago casi siempre en turno 2 agarra renta por quitarte la sobrecarga. Hago cazamarea el próximo turno. Madre mía, venga, copia, copia. Me va a doler. Buf, ¿cómo me va a doler que te copie esto? Madre mía. Buena poción de polimorfia, di que sí. Vamos. Balúe poción de polimorfia. Transfigurador Zeru. ¡Hala, mira! Pues ni tan mal. Esto se me ha cortado otra vez el audio, tío. Estos cascos van mal. Ay, MacG ya se ha ido. Hay que trabajar aquí, ¿vale? no sé si perder la abeja o pegar con el arma. Matarlo tengo que matar. Seguro. Vamos a pegarle. La abeja, además de que puede pegar a algo con mucha más ataque, con lo cual me duela más matarlo. Me duela más vida a mí. La abeja pega todos los turnos. Vale. El arma la ha perdido. Nah, esto no está progresando en mesa. Esto es buenísimo para mí. Sepulturera frívola. Interesante. No sé qué hacer. De las dos. Supongo que esto porque sobrevive a mesa, ¿no? Esto muere muy fácil. Heraldo Boljaz. Bolaj. Cru no lo quiero. Anima Gélida es la mejor por su coste. Puede hacer doble 3 el próximo turno. Supongo que es lo que hay que hacer. Esto me pone muchos tokens 1-1. Ya está. Vale, arma Gélida entonces.
Se me ha ido los cascos. Me da mucha rabia que se vaya. Es que además creo que a vosotros también se os va. Porque a mí no me sale en el programa que se esté oyendo a vosotros nada. Vamos a ver, 2, 4, 5. Qué rana no está mal, pero es que no hago nada más nada. Voy a hacer estos dos. Vamos a hacer eso. Vamos a jugar un poquito en torno a traición. Esto es un 3-4, ¿vale? Aunque no se active grito de batalla por 3, mala 3-4 en la leche. Seguramente vaya a pegar aquí. Una vez que pegue ahí ya sacará más bichos, el portal se me queda mejor. Te mato con arma, cosas así. Mira, fíjate el portal ahora. Vale, vamos a ver. Voy a querer hacer esto o robo de ideas por si es contra hechizo. Si copia esto me da un poilín igual. Vamos a hacer esto. Ah, counter no me gustaría nada, sinceramente. Vale, entonces es algo de ir a la cara. Uf, fogonazo. Voy a tradear aquí porque supongo que si no tiene área, voy ya muy bien en la partida, ¿no? Vaporizar, vamos, adiós, oveja. De hecho, si tiene vaporizar seguramente no lo juegue, lo cual para... fornazo seguramente no lo juegue, lo cual para mí está bien, ¿no? Porque mi mesa tiene poquito valor. Vale, pues ya tenemos avispa. Tótem de fuego, está bien, pero no me hace falta ahora mismo. Esto va aquí. Juego el cabecilla de Jade. Y supongo que gasto el arma ya. Esto, valor similar. Me raya un montón que no se escuche. ¡Ah! ¡Se escucha ya! ¡Vamos! Y efectivamente el programa me reconoce otra vez el sonido. Yo creo que sí que se va del todo, no sé qué será, tío. ¡Hola! ¿Te puedes creer que nunca me he fijado que la membrana se hunde con todo lo que he visto yo esto? ¿Cómo era? Vale. tengo letal seguro. 7, 8, 9, 10, 11. Podría haber hecho un mini order de los buenos, ¿sabes? Pero nada, tenía de sobra. ¡No! Se me ha ido ya. Vale, bien. Esto del cable seguro. Voy a no tocarlo. Intentar no tocarlo. A base de... Yo completar la misión a base de las mensajeras del cabal. 7-1, está bastante bien, la verdad. Está bastante, bastante bien. Estas partidas ya están siendo más ligeras. Gano antes. Está guay. Qué curioso, ¿eh? El mazo lo ves, es un popurrí. Además me pasa muchas veces que los mazos que parecen es un popurrí súper raro no te dan resultado. Y los mazos que dices tú, esto tiene que estar bien, luego te comes un roscón bien gordo. A ver, es que esto tiene mucha mecánica de recuperación, que es lo más que escasea en arena. Tienes doble garra, doble portal, doble fragor del trueno, un relámpago de jade y una fuerza de oleaje, un maleficio. Todos esos hechizos de recuperarte, sobre todo cuando te juegan bichos grandes que te cuesta mucho removerlos. Entonces, pues eso cuenta mucho. Malfurión con poder de héroe de paladín. Vale. Entonces, esta mano es muy interesante. Porque me la puedo quedar toda. Es decir, el tótem tiene mucho valor directo con el cazamarea. Soy primero, con lo cual esta sinergia es mucho más fuerte. Y encima tú puedo meter escudo al cazamarea, que sobreviva. Entonces creo que renta bastante. Mira, si me sale mal tengo la pava esta, la avispa, así es que está bastante bien. Yo creo que sí que renta bastante. De eso, si él no saca nada, si tira poder de héroe seguramente haga escudo, poder de héroe, yo, sin el tótem de fuego. Ingeniera y oradocio, porque incluso silencio es plantable. Eso... Es que no sé qué hacer. Puedo hacer avispa sencillamente. Vale. Interesantísimo todo esto. Esto... Oh, hay tantas opciones. No le sacrificio. Redención.
Puedo hacer escudo garras de Jade. Problema, puedo ya hacer este turno, pero ya no puedo hacer el totem de fuego, que es lo que quiero hacer. Tiene mejor valor. Sí. ¿Qué pillaría yo si fuera él? No, Periga, ya está. Codo de vida es malo, con lo cual para mí está bien. Redención me da igual, porque se queda este como un 1-3. Vale. Jugaremos en torno a noble sacrificio. Codo de vida es del lento, así es que me da igual. Y redención me da igual, es decir, se tiene que estampar aquí, ¿sabes? Vale, bien. Vale, me quita la sobrecarga ya. Fijaos lo importante de quitarse la sobrecarga para luego los turnos interesantes. Por ejemplo, voy a poder hacer una Valkyrie el próximo turno. Eso me la ha liado. Vale, el tótem de fuego sigue sin tener valor por ahora. Pero bueno, esto se queda muy bien. Y darle vida a la avispa, pues ya, es buenísimo. Tótem de fuego es una buena carta, siempre va a tener utilidad, ¿vale? Lo único que... es mejor robarlo a mitad, ¿no? Bueno, es que cuando tengas también muchas mesas, es que... no es fácil tampoco decirlo. Vale, pues esto 100%. Es que me lo lleva gratis, básicamente, este. Y este encima de todo se pone con 3 de vida. Genial. Esta carta, cuando la consigues clavar, cuando vas en una situación como esta, es que está... ¡Hola! ¿Qué dices? Wow. Vale, vamos a ver. Puedo limpiarte. Voy a hacer triple coste 2. Empiezo por ingeniera. Voy a hacer corsaria. Ah, no me gusta tener que perder tanto daño a la cara. Pero si juego el totem tengo que tradear todo. Es que tengo iniciativa, quiero ir a la carica. Puedo hacer naga y le ignoro todo. Bueno, traigo la avispa por si, yo que sé. Pero es que además ya pierdo esto. El valor de este lo pierdo por completo. Y este también. Ah, qué feo. No me gusta tener que hacer esto, pero creo que debo hacerlo. Vale. Aquí creía que iba a hacer esto, pero puede que me interese más totem. Además, no podría jugar esto si hago esto. Voy a tradear. Es que al fin y al cabo es un esbirro más para el tótem de fuego, ¿no? Se queda muy bien. Yo creo que sí, que renta mucho. Sanación. Portal. Caballo de marfil. Aquí como tradeo. El 3 y el 2. Y el tótem. Gusano de sangre. Puedo hacer fragor gusano. Está bien, fragor gusano. Postergo el valor del tótem de fuego, pero el tótem de fuego no debería de morir a corto plazo. Y maximizo daño a la cara. Vamos a hacer eso, ¿Si insistes? Aparte, respeto la curva, ¿no? El próximo turno puedo hacer esto. O estos dos. Sobre todo porque me gusta, cuando tengo ventaja, me gusta ya ir a la cara. Que no me vaya ganando a valor. Bueno, ha perdido todo el turno en eso, ¿no? Eso no me ha gustado. Porque aquí ya me pregunto si debo ir a la cara o si debo tradear. Supongo que tradeo. Que no robe demasiadas cartas, ¿no? A ver, estoy preparándole tal para el siguiente turno si voy... Estoy preparándole tal para el próximo turno si voy a la cara. Le dejo a 6 de vida. Me pregunto. Teniendo en cuenta que le mato el próximo turno, creo que sí que debo ir a la cara. Muy importante ponerle esta aquí, porque como es provocar, gana el bufo. Muy importante ese detalle, gente. Y por lo general voy a tener siempre esbirros que se benefician de todo en los dos lados. Vale. Vale. Eso con el totem normalmente no debería preocuparme mucho. No es grave. Vale, eso puede morir con palabras sombra muerte. Pues ya está. Bueno, que seguro que moría de todas formas, ¿no? Con esto, tiro, sí. Moría 100%, pero bueno.
Muero igualmente. Pero sí que le comen a veces. me gusta cómo está saliendo la arena, la verdad. 8-1. Está bastante bien. Y la que hemos perdido ya la habéis visto para lo que es, porque el cabrón me ha barrido la mesa dos veces. Me ha combado ahí brutal con el rugido. Me ha faltado un turno. Esa partida era mía también. Yo creo que le vamos a llegar a las 12, ¿eh? A lo mejor no, pero buena pinta tiene, la verdad. Pues lo de siempre, gente. Que espero que haya gustado un montón el vídeo. Si es así, podéis apoyarlo con un me gusta. Y mañana, la próxima parte. Nos vemos, gente.